El felón es nuestro líder norcoreano y él hace y deshace a su antojo. A Pedro Sánchez le gusta dar lecciones de todo tipo, como aquel día con el quítate la corbata para contaminar menos. Sí, me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata. Y meses después el tío es el presidente de la Unión Europea y se planta en su primer acto con una comitiva, agarraos bien, de 16 coches, ni que él fuera el presidente de los Estados Unidos. Incluso su amigo Macron, que viene de Francia, trajo solo 5 coches. Podéis contarlo si queréis, pero os garantizo que son 16. Y todo ello para demostrar unos aires de grandeza inconmensurables. Y es que nuestro líder cada vez se cree más inmune. El último que podía darle una palmadita era el rey y al final acabó dándole un abrazo. Yo sinceramente, si fuese Pedro Sánchez y todo lo que quiero hacer lo hago y no me pasa nada, tendría el ego más alto que Maradona en sus mejores momentos. Así que, como muchos comentarios me decís, tenemos lo que nos merecemos y a disfrutar lo votado. Pero a veces al felón le dan un aviso y la Junta Electoral Central le ha multado con 2.200 euros. Todos somos conscientes que esa cantidad de 2.200 euros a él le hace cosquillas y a su bolsillo ni te digo. Pero al menos deja evidente que el tío se salta las normas y alguien le vigila. La Junta Electoral Central ha acordado imponerle una multa de 2.200 euros al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por utilizar las dependencias oficiales españolas en Bruselas con motivo del Consejo de la Unión Europea para atacar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Santiago Abascal y sus pactos. Según consta en la resolución, el jefe del Ejecutivo, en el ejercicio de sus responsabilidades como presidente del Gobierno de la Nación, incurrió de la manera arriba descrita en la infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por la realización de manifestaciones con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos de que disponía en su referida condición, con motivo de la rueda de prensa ofrecida el 30 de junio del 2023 tras el Consejo Europeo de los días 29 y 30 de junio. Estoy seguro que la mayoría de vosotros pensaréis como yo, que esta multa es irrisoria y que al final pues el tío siempre se sale con la suya. La próxima vez que os llegue una multa de Hacienda o de tráfico o una sanción de Hacienda, recordar que a Pedro Sánchez también le multan. Eso sí, nosotros no cobramos lo mismo que él.